Cuéntenos, ¿cómo conoció la calle del Cartucho? A los 8 años, quedando huérfano porque mataron mis padres. La mendicidad es un problema complejo que requiere precisamente de una labor permanente y articulada por parte de las autoridades para poder incidir en la erradicación de la misma. Ver todos los niños con sus papás y sus mamás y uno no poder tener esa oportunidad, para mí era muy duro eso. Entonces, en la calle, pues encontrar cariño. La mendicidad es un fenómeno que resulta del contexto de pobreza, de desplazamiento forzado, de flujo migratorio el que estamos atravesando en Colombia. Pues yo no quería plata, yo lo que quería era amor, o sea. La mendicidad infantil es una preocupante realidad que expone a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de amenaza que vulneran sus derechos humanos. La Procuraduría hace seguimiento a esta problemática y por eso realizó una serie de recomendaciones para de manera articulada poder erradicar este problema. Esto es La Procu TV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. Mi sueño es ser astronauta y policía. Mi sueño es ser doctor. Mi nombre es Arnold Torres y mi sueño de niño siempre fue ser teniente del ejército, pero hoy en día soy ingeniero de sistemas. Cuéntenos, ¿cómo conocí la calle del Cartucho? A los 8 años, quedando huérfano porque mataron mis padres. Nos coge el bienestar familiar. Del bienestar familiar, pues yo me escapo con mi hermano mayor a los 8 años. La Procuraduría, haciendo seguimiento a la situación que se viene presentando en todo el territorio nacional, prendió alarmas para que las entidades correspondientes respondan articuladamente a la problemática de la mendicidad infantil. En algunos sectores de la capital se venía presentando la situación que utilizaban a niños, niñas y adolescentes en mendicidad. Desde esta delegada se decidió priorizar para el seguimiento 4 localidades aquí en Bogotá, que son Fontibón, Suba, Usaquén y Chapinero. Estando en la calle, ¿tuvo que pedir limosna? Pues comía, pedía uno. Quería esperar el otro día a ver qué pasaba y pues conseguir comida, pues pidiéndole a la gente. La mendicidad es un problema complejo que requiere precisamente de una labor permanente y articulada por parte de las autoridades para poder incidir en la erradicación de la misma. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en la calle? No, pues duré unos meses, no recuerdo cuánto, porque mi familia no se encontró y ahí ya nos acobijaron. Pero después ya yo volví, no me relacioné bien con mi familia y volví a coger la calle. La mendicidad es un fenómeno que resulta del contexto de pobreza, de desplazamiento forzado, de flujo migratorio el que estamos atravesando en Colombia. Cuando encontramos un fenómeno de esos, un niño en situación de vulnerabilidad, iniciamos toda la ruta de restablecimiento de derechos. Lo que pretendemos es contribuir como organismo de control y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su interés superior. Queremos que exista un compromiso del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ¿Cree usted que si la situación hubiera sido distinta, si su familia le hubiera prestado atención, le hubiera acompañado, las cosas hubieran sido distintas? Claro, porque pues yo me hubiera sentido pues realizado en una familia de verdad, ¿no? Llegó el momento de aclarar la diferencia entre mendicidad infantil y trabajo infantil. La mendicidad infantil no es un delito. El trabajo infantil tampoco es un delito. Según la Organización Internacional del Trabajo, el término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños y niñas de su niñez, el derecho a la escolarización y a su dignidad.
además perjudica el desarrollo físico y psicológico. Si un niño o niña es enviado por un tercero a pedir dinero, esta persona sí está cometiendo un delito y puede ir a la cárcel. La mendicidad infantil expone a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia física, explotación y además los pone en contacto con cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Hemos identificado 72 niños que se encontraban en riesgo de vulneración de derechos, trabajo infantil o mendicidad. Fueron rescatados de las calles, según las autoridades, eran usados, instrumentalizados para la mendicidad. Cuando yo le menciono a usted la calle del Cartucho, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? No, pues que eso parecía un infierno, o sea, entrar uno y ver gente de todos los estratos, donde uno por una mirada, una palabra mal que dijera, ya podía, lo podían matar. La Procuraduría lo que hace es hacer seguimiento a esas políticas públicas para evitar que los niños, niñas y adolescentes tengan vulneración y afectación, amenaza a sus derechos. Se está presentando en estas localidades ese fenómeno con mayor fuerza en el año 2021, por lo cual se hacen los llamados a las autoridades y se les pide conocer todas esas acciones que vienen adelantando para luchar de manera frontal contra esta situación. Yo salí del Bronx fue porque ya mucho problema, mucho mundo, ya mucha vaina encima, entonces me querían matar allá adentro. Cuando el ICF tiene conocimiento de alguna situación de mendicidad por parte de un menor de edad, realiza una verificación de derechos para determinar si efectivamente se requiere la apertura de un proceso de restablecimiento de derechos. Nosotros como Policía Nacional iniciamos con todo un tema preventivo, porque consideramos que debemos iniciar con evitar que los niños lleguen a caer en ese tipo de situaciones. Y es precisamente el llamado a la Secretaría de Integración Social del Distrito Capital de que se proceda a la caracterización de esta población con el objeto de que, si se conoce el número aproximado de niños, niñas, adolescentes que están en esta situación, realmente va a haber mejores coberturas. ¿Durante este tiempo volvió a tener contacto con su familia? Sí, claro, yo me volví a relacionar con ellos, ellos empezaron a apoyarme, me decían busque una pieza y nosotros se la pagamos, esto, lo otro. Pues yo no quería plata, yo lo que quería era amor, o sea. Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra la explotación económica por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. La Procuraduría vigila a las instituciones locales y nacionales para que este artículo se cumpla en la realidad y los niños y niñas puedan tener una vida digna. ¿Cuánto tiempo duró en la calle? Fue por temporada, ¿no? Iba y volvía. Pero como habitante de calle, no fue muy poco. Generar conciencia es algo que todos tenemos diariamente. Yo soy mamá y a mí me enternecen los niños y por eso es un llamado a la ciudadanía que contribuyamos todos. No es una moneda, son políticas públicas para sacarlos adelante. ¿En qué momento aparece el IDIPRON en su vida? Me apareció a los 14 años, cuando quería alejarme de la calle y que me metía en la cabeza el tema de cambiar. Llegaba, me relajaba, hablaba con los profes, no sé, ya lo entendían. El ICF también tiene unos programas muy importantes en este contexto y son los EMPI, que son unos equipos móviles de protección integral para que busquen, digamos, hagan una búsqueda activa de niños que estén expuestos a esta situación. Nosotros desde la localidad tenemos una meta entre los temas de ingreso mínimo garantizado, prevención de violencia, buen trato, de atender aproximadamente a más de 5.000 personas en todos esos proyectos. Arnold, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? No, pues servirle a la gente y verlos felices y satisfechos. La Procuraduría
no descansará hasta que el último menor de edad crezca en un lugar seguro, con esperanza y alegría. Pero esta no es una labor de las instituciones exclusivamente. Como sociedad debemos comprometernos para que acabemos con el flagelo de la mendicidad infantil. A los niños y niñas los cuidamos todos. La mendicidad infantil se puede prevenir teniendo oportunidades las familias, generando mejores oportunidades para los niños, educación y cariño, y con mucho amor. Arnold, la Procuraduría hace seguimiento a entidades como el ICBF, la Secretaría de Integración Social y otras entidades para poder mitigar esa problemática. ¿Cómo le parece? De maravilla, linda. O sea, una entidad tan importante que es la Procuraduría esté haciendo eso, parece súper magnífico, y más para Bogotá. Voces ciudadanas. Todos los días nos encontramos con la realidad de la mendicidad infantil en las ciudades de Colombia. ¿Qué hacemos cuando sucede esto? ¿Miramos para otro lado? Acompáñenos, vamos a conocer algunas opiniones. ¿Usted acostumbra a darle dinero a las personas que están en la calle? No, generalmente dinero no acostumbro a dar. Sí, yo normalmente acostumbro a darle dinero a las personas que mendigan en la calle debido, digamos, a la desigualdad y a la situación de pobreza que hay en el país. Generalmente sí lo hago. ¿Es un niño o una niña? También. ¿Y por qué lo hace? Porque siento que a veces me despierta como el sentido de la empatía y pues me da como la iniciativa de darles a ellos. Normalmente no. ¿Por qué? Pues no sé, he visto muchos documentales de que lo hacen más por querer que por necesidad. ¿Qué siente usted al ver a un niño en la calle mendigando? Pues en cierta parte me genera tristeza. Siento que no deberían estar mendigando, sino que deberían estar estudiando y trabajando por su futuro. Es una realidad muy cruda. Siento mucho dolor, siento, digamos, mucha impotencia y mucha frustración. Sí, me entristece, me da c*** porque pues no es la situación la que debería vivir un menor de edad. Uy, yo creo que eso genera mucha tristeza como colombiano y además como mujeres y como mujeres que a veces tenemos hijos. ¿Sabría usted qué hacer cuando ve un niño en situación de mendicidad? Si yo veo y confirmo, digamos, desde mi perspectiva, que el niño está siendo explotado laboralmente, yo llamo a las autoridades. No, realmente no sabría qué hacer. Creo que no sabría qué hacer en ese momento. No, normalmente no hago nada. Bueno, pues le cuento que usted puede llamar al 141 del ICBF o al 123 de la Policía Nacional para que actúen inmediatamente. La Procuraduría vela por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su respeto a la dignidad y la protección integral. Todos los días en todo el país la Procuraduría interviene, vigila y supervisa para que a los colombianos no se le vulneren sus derechos. En este actuar se generan noticias. La Procuraduría es noticia. Es noticia. Pero como toda una guerrera, la niña su valor fortalecía. Y aunque coraza y fuerza tenía, también fueron víctimas del flagelo ese día. No hay duda, y es una realidad, que las mujeres somos una población particularmente objeto de violaciones de los derechos humanos. Y esas afectaciones siempre han tenido consecuencias y seguirán teniendo consecuencias en toda la realización de nuestros proyectos de vida. Toda esa clase de violencia que existen contra las mujeres dejan graves secuelas, no solo en las mujeres, sino también en las familias y en todo el entorno y en todo el tejido social. Medicina Legal, por ejemplo, en el 2021 informó que habían realizado 21.434 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual. Y de esos 21.434 exámenes, el 87.37% tiene relación con mujeres. Y de ese 87.37%, el 81.80% son, sí, con mujeres, pero menores de edad. Entonces, miren la magnitud del problema. Y repito, seguimos año tras año mostrando las cifras de Medicina Legal, pero a pesar de ello, sigue la problemática. Y todo el país sigue trabajando en esto y, sin embargo, sigue la problemática. Por lo tanto, hay que ponerle especial atención y hay que seguir insistiendo en tratar de evitar que este tipo de violencias que tanto afectan al sector social y a la familia en particular sean eliminados totalmente del trabajo cotidiano y de la vida cotidiana de una comunidad como la colombiana.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres propende por la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas en situación de discapacidad y la institución familiar. Pueden contactarla en la carrera quinta, número 1580, piso 14, en Bogotá, Distrito Capital. En los teléfonos 601-587-8750, extensiones 11455 y 11428 y en www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría le recomienda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que programe con periodicidad operativos interinstitucionales en aquellos sectores en los que se tenga conocimiento de que las familias o personas inescrupulosas llegan con niños, niñas y adolescentes a ejercer la mendicidad con el fin de dar respuesta estatal oportuna y promover la investigación a que haya lugar cuando exista indicios de la comisión de algún delito. Voces ciudadanas. Todos coincidimos en que los niños y las niñas son los miembros más importantes de nuestra sociedad. ¿Pero qué tanto sabemos sobre sus derechos? ¿Sabe usted qué son los derechos humanos? Sí, sí. Sí, sí existen. ¿Sabe que existe la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas? Sí, sí conozco su existencia. Sí, claro, sí existe. Por el momento no estaba enterado, pero sería interesante conocerlo. Con el pulgar arriba o abajo, ustedes me van a decir si lo que les voy a leer hace parte o no de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. ¿Los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión? Sí, tienen derecho a expresar ideas y sentimientos. ¿Los niños y niñas tienen derecho al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas? Sí, tienen derecho a jugar y a comportarse como niños. ¿Los niños y niñas tienen derecho a que no les gusten los vegetales? No hay ningún artículo que hable de los vegetales, pero es importante aclarar que los niños y niñas tienen derecho a que se les suministre alimentos nutritivos adecuados. La Procuraduría exalta y promueve el libre ejercicio del derecho a la participación ciudadana, pero ¿cómo lograr unas elecciones transparentes? Controlando, vigilando e interviniendo. Una jornada electoral es el mayor ejercicio de la democracia que puede tener un país como cualquier país que tiene las libertades a flor de piel. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han visto todo? Y esto que estamos viendo hoy es el mejor ejemplo de lo que es la democracia en un país como el nuestro. Modelo, además, de democracia en Latinoamérica. La función de la Procuraduría en estas elecciones es una función de vigilancia preventiva. La principal función de la Procuraduría es velar por el cumplimiento del orden jurídico en esta jornada electoral, es porque todos los actores que participan en la misma cumplan todas las normas que lo regulan. Bien, tenemos varias funciones, entre ellas pues cumplimos una función pública. En el momento que nos sentamos a la mesa, estamos cumpliendo pues con toda una labor ante el Estado, que es verificar que las votaciones se realicen de manera responsable y con toda la ética del caso. Darle garantías a los ciudadanos de que este proceso electoral se haga de manera transparente, que todos los funcionarios de las diferentes entidades cumplan con las funciones que se les ha otorgado. Vi presencia de muchos entes como la Procuraduría, la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, los testigos electorales que estuvieron acompañando toda la jornada en todo momento. Al cierre de la jornada electoral, a las 4 de la tarde, la Procuraduría había recibido 96 quejas y denuncias por presuntas irregularidades. La mayoría de ellas se reportaron en Bogotá, Antioquia, Atlántico y Santander. Este país debe estar libre de controversias, sereno en la manera como deben actuar dentro de sus ciudades y con la garantía de que el que mayor votación saque es el que va a ser el presidente de este país por la voluntad popular, que es la esencia de un Estado social de derecho. Las noticias.
noticias de la Procuraduría en la Procu TV. No se las pierdan. Es noticia. La Procuraduría levantó suspensión provisional de alcaldes por presunta participación en política. Al parecer, los alcaldes de Ibagué, San Juan de Pomuceno Bolívar y de Timaná Huila expresaron su apoyo al excandidato presidencial Federico Gutiérrez, razón por la cual fueron suspendidos por 3 meses. Los mandatarios seguirán vinculados en el proceso de investigación. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 8 años a la exgobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio Público estableció que la exgobernadora Aury Socorro Guerrero Bogui no adelantó oportunamente los procesos de contratación o designación de la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato 540 de 2012, celebrado con la IPS Universidad de Antioquia para la operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento. Inicia acción preventiva sobre selección del operador del servicio de acueducto y alcantarillado en Río Hacha, La Guajira. La Procuraduría General de la Nación requirió a la Alcaldía de Río Hacha, La Guajira, informar si se encuentra en ejecución el proceso para seleccionar al nuevo operador que se encargará de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad. El órgano de control busca verificar que la licitación convocada se adelante ajustada a las normas de contratación. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al Contralor Departamental de Vichada. El funcionario público, Rosendo Rey Tobar, al parecer ajustó el manual de funciones y de competencias laborales para los empleados de la planta de personal de la entidad, sin tener competencia para ello. En la Procuraduría hay un grupo de control electoral que trabaja sin descanso para garantizar la transparencia en las próximas elecciones. El doctor José María Sarmiento Ortiz es quien coordina este grupo y es el protagonista de la gente de la Procu. La gente de la Procu. Pues mi mayor sueño es, digamos, sacar a mis hijas, ayudar a mis hijas profesionalmente y que sean unas profesionales de bien ante la sociedad. Ya una vez concluida mi vida laboral, dedicarme a esos temas del medio ambiente que tanto me inquietan, dejarle algo a esta naturaleza que tanto nos ha tratado también. Este es el tema de jurados. Esta es la tarjeta para que esté mejorado. Y actualmente pues me desempeño como coordinador de la unidad de vigilancia electoral. Yo fui procurador provincial 5 años en Chiquinquirá. El último regreso a la Procuraduría pues se ha demorado 13 años. Laboralmente la Procuraduría significa mucho. Es poder contribuir a la sociedad. La labor que ejercemos nosotros en materia de vigilancia de elecciones pues es satisfactorio para que las autoridades les garanticen unos resultados transparentes. Ya son aproximadamente las 3 de la tarde y estamos ya camino a Corferias. Vamos a hacer una labor allí de verificación de cómo están funcionando los puestos, cómo está funcionando las diferentes actividades, cómo están nuestros funcionarios allí que están en puesto haciendo la vigilancia preventiva sobre los puestos y mesas de votación. Estamos aquí aproximadamente 400 mesas de votación. Como ustedes ven, aquí están las 400 mesas y en esas 400 mesas hay personal del Ministerio Público, ya sea de personería, sea de defensoría o sea de la Procuraduría General de la Nación. A nivel personal, estar en este proceso electoral es contribuir a la democracia. Invitamos a todos a que ejerzan el derecho al voto y a que elijamos nuestros gobernantes con el instrumento que los debemos elegir, que es mediante el ejercicio del voto. La Procuraduría para mí ha sido un proyecto de vida porque podemos estar muy cerca a las demás personas que son vulnerables a la sociedad. En www.procuraduría.gob.co hay un sitio de sencillo acceso donde pueden encontrar información de interés general llamado Transparencia Institucional. Recuerden seguir a la Procuraduría en Instagram. Esto es La Procu TV. Cuéntenos, ¿cómo conoció la calle del Cartucho? A los 8 años, quedando huérfano porque mataron mis padres. La mendicidad es un problema complejo que requiere precisamente de una labor permanente y articulada por parte de las autoridades
para poder incidir en la erradicación de la misma. Ver todos los niños con sus papás y sus mamás y uno no poder tener esa oportunidad, para mí era muy duro eso. Entonces, en la calle, pues encontrar cariño. La mendicidad es un fenómeno que resulta del contexto de pobreza, de desplazamiento forzado, de flujo migratorio el que estamos atravesando en Colombia. Pues yo no quería plata, yo lo que quería era amor, o sea. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté, y no solo que esté ahorita, que esté siempre.